My name is Dora. Y este es mi horrible cumple. Pues sí, cumpleañera de hoy. Va a ser un jodido desastre. Así que hoy andas de celebradora. Se ve que este día no estás muy comunicadora. No, cállate, imbécil. No deberías ser tan ahuyentadora con tus invitados. Yo no te he invitado a ningún lado. Oh, tú no, pero tu mamá sí. ¡Ay, qué dijiste, maldito! ¡Hola a todos! Hoy es la quinceañera de mi hija y todo mundo está invitado. ¡Ay, no mames! ¡Holy shit! ¿Cumpleaños de Dora? ¿Cómo nadie me lo dijo? Todos, stand up, por favor. ¡Let's sing! ¡Cumpleaños feliz! No, no, no. Lo de siempre, chicos. ¡Oh! Oh. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¿Qué demon...? Dora, ¿qué haces allá abajo? Espiándote. Digo, ¿de casualidad te llegó una tarjeta de invitación? ¿Una tarjeta de invitación? Sí, como esta de aquí. ¿Es sobre una invitación para ir a tu casa? Correcto. Lo que ocurre, Dora, es que no sé exactamente dónde queda tu casa. Claro que sí lo sabes, Frank. Queda frente a la estación. ¿Podrías indicarme a cuál de estos lugares debería pasar primero antes de la estación? Mira, es muy fácil. Primero tienes que irte a la mierda y luego te puedes ir directo a la co... Oh, vamos, no te amargues, era solo una broma. Claro que sí, es sobre ese ritual extraño que llaman quinceañera, ¿cierto? Sí, esa misma. Y bueno, como sabes, necesito una pareja de compañía. Y me preguntaba si tú... ¡Mira, Dora, un montón de carros! ¡Cuánto lo siento, Dora! Acabo de tener un accidente y no creo poder hacerlo. Pero te prometo que asisto a la fiesta. ¿Sabes qué, Frank? ¡Jódete! ¡No te necesito! ¡Pasaré el mejor cumpleaños de mi vida! El día de hoy luciré tan sexy y sensual con mi vestido que te arrepentirás de no haber sido mí. ¡No puedes hacerme esto, mamá! ¡No voy a salir con esta porquería! Pero si luciste preciosa con este vestido en ese capítulo, ¿recuerdas? Y te veías tan contenta. ¡Ese fue el peor capítulo de toda la maldita serie! Oye, ¿trajiste la cámara? Obviamente, con esto nos llenaremos de dinero en YouTube. ¡Maldición! ¿Ah? ¡Espera, qué demonios! ¿Quiénes son estas personas? ¡Ni siquiera conozco la mayoría! ¡Claro que sí! ¿No te acuerdas de mí? ¡Te llevé en el taxi a la escuela en el primer episodio! ¡Mira! ¡Traje a mi mija, que es muy fan tuya! ¡Hola! ¿Podemos terminar de una vez? ¡Y llegó la hora del vals! ¿Quién rayos es este tipo? ¿Es tu chambelán en esta noche, hija? ¿No es obvio? ¿Acabas de pagarle a alguien por esto? ¡Ese es un secreto! ¿Y a todo esto por qué el estúpido traje? Bueno, me dijeron que venga vestido para la ocasión y obviamente tú andas disfrazada de princesa, ¿cierto? Debes de tener agallas, chico, porque de esta casa no sales vivo. ¿Escuchen? Escuchen todos, por favor. Permítanme decir unas palabras en este momento tan especial. Hello, ladies. Tengo una banana especial para todas ustedes esta noche. Oh, sí. Oh, crap. Cumpleaños equivocado. Como les decía, mi hija Dora ha sido tan inteligente y tan linda. Es la mejor hija del mundo, con su humor y su felicidad que la caracterizan. ¡Qué precioso! ¡Pero
me llevaba la chingada con su puto inglés! Aparte de que no le entendía ni una verga, se iba de la casa con ese jodido mono y esos gringos camarógrafos. ¡Gringos! ¡Con su idioma del diablo! ¡Recapacita, mija! ¡Que Dios bendiga a tu pobre culo! ¡Porque en este momento te vas al infierno! ¡Que esto no puede empeorar! ¡Es una tormenta! Debí quedarme callada. ¿Frank? ¡Frank! ¡Oh, carajo! ¡Se lo cargaron al gringo! ¿Qué diablos? ¿Quién podría...? ¡Los dos no den ni un paso! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién de ustedes pudo haber hecho esto? ¡No, esperen! ¡Esto es un malentendido! ¡No fui yo! ¡No le crean! ¡Yo no hice nada! ¡Cállense! ¡Eso lo decido yo! ¡Dora! ¡Ya sé! ¡Pide ayuda al público! ¡Esa cosa siempre te funcionaba, ¿no? ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¡Eso, Dora! ¡Pregúntale al público! ¿Qué no estás viendo? ¡Qué tan jodida está la situación! ¡Vamos, Dora! ¡No! ¡Dora, hazlo! ¡Vamos, Dora! ¡Demonios! ¿Ustedes saben quién podrá ser el asesino? ¡Dora! ¡No hay tiempo! ¡La concha! ¡Dora! ¡Carajo! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡En este maldito momento! Dora, ¿alguna vez te conté que sufro de narcolepsia? A veces me quedo dormido y sin darme cuenta... ¡Ugh! ¿Qué es esto? ¿Quién fue el gracioso que me puso cápsula en el cuello?